Hello, chicas. Qué bonita timida. Qué bonita timida. Qué bonita timida. Qué bonita timida. Digo, hi. Hi. Buenos días, chicas. Buenos días. Buenos días. Hola Graciela, saludos. Hola hermosas, ¿cómo amanecieron el día de hoy? ¿Andan con buenos ánimos o andan achicopaladas? Platíquenos, ¿cómo amanecieron? ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? ¿Eh? ¿Cómo está su familia? ¿Cómo están sus hijos, sus esposos? ¿Cómo están todos? ¿Están bien? ¿Están pasándola bien? ¿Están tranquilos, relajados? ¿Están bien? Platíquenos un ratito. Chicas, antes de que se me pase, les quiero dar un super tip. Muchas de ustedes ya saben que yo tenía cáncer de tiroides. Desde que me hicieron la primera radiación, hola a todas. Mi humor cambió y es muy fuerte. Entonces, hagan de cuenta que mi cuerpo, mi sudor, no huele muy bien, que digamos. Entonces, obviamente tengo que estar bañándome en crema y todo eso. Les comento eso por si alguna de ustedes tiene esto mismo, lo sepa. Y no se sienta mal, pues, ¿qué hace uno? Y les quiero recomendar este, chicas. Este es el que me ha servido súper mucho, este desodorante. Para las que tienen el humor fuertito y no encuentran que este es buenísimo y lo venden en el Sam's. Ahorita que me lo apliqué me acordé y dije, déjenles echo el tip a las muchachas, es buenísimo. Las que tienen el humor fuerte, este es buenísimo y les quita el olor. Con una vez que se lo pongan al día está súper bien, porque los otros no agarran como que bien el olor y entonces como que no, estuve cale y este es buenísimo. Secret y es clinical. Entonces, para que lo busquen, también lo venden en la Target, pero está carito. Cuesta como 9 cada uno y en el Sam's creo que los 3 cuestan como... No recuerdo, pero sí te conviene más en el Sam's. Dice, si te alegro, la buen día, muy animada. Después que vi que le cortaste el pelo, me animé. A mí me encantó cómo quedó. ¡Ay, qué bueno! ¡Qué bueno que se animen, chicas! Hagan todo, chicas. ¿Les voy a enseñar uno? No, mamá. Este está bien padrísimo y está padre para las niñas y para las que tienen niñas más grandes. Entonces, este está... Miren cómo trae el peinado todavía. El que hicimos desde el viernes, creo. Jueves o viernes lo hicimos y todavía lo trae intacto, miren. Traen unos cabellitos afuera, pero es normal. Y recuerden que yo a ella no le echo gel ni nada. Miren cómo lo trae. Súper bien. Por eso les digo que estos peinados que les estoy enseñando son buenos, porque les va a durar mucho a las niñas. Entonces se lo pueden poner, por ejemplo, lunes antes de irse a trabajar, chicas. Se lo pueden hacer hasta en la noche, ya que tienen el tiempo libre. Recuerden jalar la liga hasta arriba. Ya que tienen su tiempo libre, chicas, se lo hacen y la niña va a estar peinada de hasta 3-4 días. Y pues tú, la maestra y todos te van a decir, ay, tu niña, diario bien peinadita, bien bonita. Adiós, piojos. Adiós, niñas greñudas. Aprendamos estos peinados. Y adiós, niñas greñudas y las mamás. Vamos a quedar súper bien porque traemos diario a nuestra niña bien peinadita. Las personas que van a saber que es el mismo peinado de hace 4 días, no. Yo lo único que le hice fue le cambié las liguitas de color, porque ya ven que eran amarillas. Entonces ayer le puse un vestidito morado, agarré las mismitas secciones, nada más le puse, tenía las amarillas, hice un poquito para abajo las amarillas y le metí las moradas. No se lo volví a hacer, no nada, solo le cambié las puras liguitas, chicas. Entonces por eso les digo que estos son buenos tips que los pueden aprovechar para cuando las niñas estén en la escuela. Ok, chicas, nada más recuerden, la liga siempre tiene que ser doble, porque si no, no te va a ajustar los 3-4 días, porque se te van a tronar. Entonces siempre tiene que ser doble la liguita, siempre. Les voy a enseñar ahora uno bien facilísimo, y les digo que este peinado está ideal también para las niñas grandes. Entonces les va a gustar. Miren, chicas.
Se los cepillamos. Recuerden, a la hora de bañarlas, las pueden bañar normal, chicas. Aquí le echan su agüita, su champú, y nada más le dan así ligeritos masajitos para que no les deshagan el peinado. Ya le echan el agua normal y ya, su cabello todo normal y bien peinadita las niñas. Recuerden que es mejor cuando lo traen recién mojadito, pero es que yo a ella diario la baño en la noche, chicas. No sé, es una costumbre que diario hago, que los baño antes de dormir. Porque digo, si los bañas en las mañanas se van a súper ensuciar todos, y cómo los vas a acostar ahí todos mugrositos. Esa es mi idea. Se respeta la de cada quien, pero en la mañana no me gusta bañarlos porque, ay, pienso que van a la escuela y les da frío, ¿verdad? Pero sí, son las ideas de cada quien, chicas. Lo que vamos a hacer ahora, vamos a hacer una línea desde aquí hasta la parte de atrás, así como si le vamos a hacer dos colitas de la Chilindrina, ¿ok? Recuerden agarrar de la nariz de la niña y aventarlo hasta la parte de atrás. Un tip muy padre, chicas, que les puede resultar bien para que les salga un poquito más derechita la línea es esto. Miren, básense de la nariz, la nariz, y siempre traten de terminar aquí a medias del cuellito. El cuellito se divide en dos, tiene una sección que es de dos, entonces a medias. Ya de ahí juntas de aquí y juntas de allá, chicas. Ahorita les voy a enseñar mi pelo, ya se está deslavando, pero me gustó el color que está agarrando, chicas. Otra cosa, cómprense de estos gorritos que traigo si se animan. Yo sé que muchas no se animan a ponérselos, pero está bien padre para cuando ya traes el color bien deslavado y no te lo quieres estar pintando. No, ya, no. Cuando traes el color ya bien deslavado, te los pones y pues te ayuda un poco a que no se vea tan así. No, mamá, ¿cómo te van a ver? ¿No te van a ver cómo te peino? No le tienes que tapar. Entonces, derechito, lo más derechito que puedan. Si de plano no pueden, no se estresen, chicas. Todo les va a ir saliendo. Todo les va a ir saliendo. Si ni yo, que tengo tantos años, me queda perfectamente. Entonces, no se estresen, chicas. Nomás traten para que les quede derechito. Si no les queda derechito, ustedes díganle que ese estilo es el que ustedes manejan. Si no les queda derecho, no, es que a mí ese estilo es el que me gusta. Que quede un poquito derecho, un poquito chueco. ¿Ok? Entonces no se preocupen, todo nos va a ir quedando poco a poco, y si no les queda, no se preocupen. Voy a buscar ahorita la manera de ponerlo de lado, porque si no, no van a alcanzar a ver. Tengo que ponerla de ladito. No, bebé, porque mira, aquí está la cámara. Si le tapas ahí, mira, no te van a ver. Entonces no puedes poner ahí mano, ¿ok? Volteate para acá, si no, no te van a ver mano. Volteate para allá porque van a ver cómo te peino aquí. Ok, vamos a agarrar esta sección. Esta se tiene que agarrar para que no nos estorbe, chicas. Van a ver qué fácil está, y está bien súper, súper, súper bonito, chicas. Súper bonito. Ella quiere que la estén viendo. Le vamos a mojar toda esta parte, toda bien humedecida. O lo más humedecida que puedan. En cuanto lo puedan manejar ustedes, está perfecto, chicas. Vamos a hacer una sección, platíquenme cómo están, chicas. Luego este teléfono se traba y no puedo ver todos. ¿Ok? Vamos a hacer muchas colitas. Van a ver que va a quedar bien bonito y bien súper fácil. Volteate así, mamá. Vamos a hacer varias colitas. Aquí esta parte la vamos a tener bien gruesa. Y aquí, al terminar de la oreja, va a ser una sección muy chiquita. Entonces vamos a agarrar de lo grueso a lo delgadito, chicas. Les digo que estos peinados fácil, cuando uno está en el salón, mínimo anda cobrando entre 30 a 35 dólares. Entonces imagínense cuánto se van a ahorrar. Volteate para allá, ahí, porque vamos a agarrarte aquí para que vean cómo. Ok, que sea de dos dedos, agáchate un poquitín, ahí. Y lo vamos a acercar a la orejita. No importa que no les quede derecho, chicas, no importa. Ustedes traten y cuando menos piensen ya les va a quedar súper derecho el trabajo. Así que no tengan miedo, ustedes practiquen. Aunque de primero les quede todo raro, ustedes les dicen, este es el peinado que yo quería hacer. Eso es lo bueno de esto, chicas, que como muchas personas no saben en realidad cómo es, tú lo terminas y dices, así era. Entonces no hay problema de que le salga bien o no le salga bien. Todo este que no voy a ocupar, le voy a poner una pincita, una liga, lo que ustedes quieran, para que no les esté estorbando con el de adelante, chicas, ¿ok? Nomás así, agárrenlo como ustedes quieran, pero pues no se les venga con el de acá. Le vamos a humedecer
Oigan, me he estado dando cuenta que esta cuarentena me está súper adelgazando. Si de por sí soy bien flaquísima y estoy adelgazando. Yo veo tantas que ponen que están subiendo y yo estoy adelgazando y es mi trauma adelgazar. Entonces digo, ¿por qué? Los nervios de todo. Ya esta semana salen los niños. Bueno, ya salieron desde cuándo, ¿ah? Pero ya esta semana de plano ya salen los niños. Ok, entonces, ahí va, chicas. Espero si puedan ver. Si por algo no pueden ver bien, por favor díganme, ¿ok? Ahorita les pongo, yo no he hecho gel, pero hay una marca de este Greasy que es un gel especial para los niños que no tiene mucho alcohol. Es de esta misma marca. Ahorita se los busco en internet y les subo la foto. Yo no le pongo porque no me gusta, no sé, no me gusta. Entonces, aunque sea de niño, se me afigura que de todas maneras tiene como químicos. Entonces, yo con las puras cremitas para peinar y en veces ni siquiera le pongo porque como le vas a apretar muchito las colitas, entonces no hace tanta falta que esté bien lambida ni nada. Entonces, ya agarras tu sección. Dejen, agarro las liguitas, no sé cuál voy a poner. Quiero usar las que tengo muchas para que ya se vayan terminando. Le vamos a poner naranja. Ok, vamos a agarrar dos. Siempre recuerden agarrar dos, siempre, siempre, porque si no, no les va a durar los días. Y la agarran así normal. Miren, chequen. Metes, así la metí, giro la liguita, agarro otra vez el cabello. Ahora del sentido contrario, giro la liguita, agarro el cabello. Siempre denle cinco vueltitas. Van tres, van cuatro, van cinco. Y ya terminamos esta. Ok. Achírama. Ya terminamos esta. Ahora falta otra. Vamos a hacer esas hasta la parte de abajo, chicas. Todas hasta la parte de abajo, siempre llegando al oído. Este está bien fácil y bien bonito. La que pueda, chicas, vayan agarrando sus niñitas para que se lo vayan haciendo conforme van el video. Váyanle pausando y sirve que lo van haciendo. Miren, agarramos la siguiente sección. Agarramos la que no necesitamos y la ponemos así. Recuerden, chicas, que voy a regalar ahorita cinco videos también. Los otros no los subí porque las que se lo ganaron, pues no quisieron que los subiera y pues yo respeto su opinión. Entonces voy a regalar cinco videos. Recuerden, nada más suscríbanse a Deyide Gómez, es de puro agradecimiento. Deyide Gómez, suscríbanse y luego ya nomás ponen listo y ya selecciono otras cinco y les regalo su video. ¿Ok? Su video o una edición, lo que ustedes quieran. Nomás ahí póngale listo. Y si ya se suscribieron, de todas maneras participan. Nomás pónganme listo. Nomás el hecho es saber que ya están suscritas y ya yo les voy a regalar el video. La segunda coleta, tratamos de hacerla del mismo tamaño. Thank you. Agarramos dos. Vuéltete para allá, mami, para que vean cómo. Y de la misma dirección del otro pasado, vamos a hacer la siguiente colita. Una. Dos, tres, cuatro, cinco. Va a quedar del mismo tamaño y las dos son sueltas. Miren, chicas. No estoy haciendo la línea tan perfecta porque no quiero desesperar a la niña y que se nos vaya pelando. Para mal olor de axila y de pies, una señora me dio un super tip y funciona 100%. Medio limón, sumérgelos en óxido de zinc en polvo y ponértelo en la piel limpia. Y seca, no requiere desodorante. Para checarlo. Todos los tips aquí son buenos, chicas. Todo lo que ustedes comentan lo vamos a leer, lo usamos y lo compartimos. El chiste es compartirnos todos nuestros tips. A ver, así para que se vea mejor. Voltea para allá, bebé. Agarramos la siguiente. Así es hasta llegar a la parte de abajo de la oreja, chicas. Pura, pura colita, pura, pura colita, pura colita. La mojamos. Para tenerla bien humedecida, por eso les digo que es muy importante que sea después de bañarse para que la puedan ustedes facilitar mucho más. Entonces agarramos dos y le hacemos. Recuerden, meto la colita, giro, meto la segunda, giro, meto la tercera, giro, meto la cuarta. Giro, meto las 5, porque si le ponemos más, vamos a hacer que la liga se estire demasiado y entonces no nos va a aguantar los días que la queremos. Aquí hacemos solamente dos más, ¿ok? Ya dependiendo de ustedes las que vayan viendo, si quieren, entre más muchas se ve más padre.
Pero entre poquitas también se ve bien, chicas. Entonces ustedes tienen que ir viendo cuál quieren. Pero sí, entre más colitas hacen, se va a ver más bonito el peinado. Entonces, si tienen niñas más grandes que sí se dejan, pues más padre y les va a quedar más tupidito esto. Ok, chicas. Ahí va. Cinco vueltitas. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Y ya la última. Vuélteate, mami, ya es la última. La última colita. Para allá, para que te vean tu hair. Voltea para allá. Así, así todo el tiempo. Levanta carita. Toma. Ya se está desesperando la chica. La última colita. Y damos las cinco vueltitas. Ok, chicas. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Miren, chicas, así tiene que quedar. Puras colitas, puras. Miren, así tiene que quedar exactamente. Las mías fueron cinco. Ustedes pueden hacerle más, pueden hacerle menos. Ahora lo que vamos a hacer, que esto es lo más bonito. Vamos a agarrar esta y la vamos a partir a la mitad, chicas. Ok, así, en dos. Ya que la hicimos en dos, lo que vamos a hacer, que es un poquitito de dificultad, chicas, es vamos a agarrar esta, que es la de atrás, y la vamos a aventar para enfrente, que se sostenga con el fleco o que la niña lo sostenga con sus manos, como quieran. Y esta, las dos que teníamos, las vamos a juntar con el tercero. ¿Ok? Aquí con el tercero y ponemos una liguita. Sí, así déjame. Rápido ponemos una liguita para que no se desespere, chicas. Lo juntamos en el tercero. Ahí, toma. ¿Quieres ver una movie? Déjenle, pongo la tablet. Movie, ¿eh? No juego, movie. Movie. ¿Estás no? No. Miren, este es el que va a quedar. Va a quedar así. Estas dos mitades lo vamos a juntar con el que sigue. ¿Ok? Ahora este. Vamos a hacer exactamente lo mismo. A la mitad. Y lo vamos a aventar por abajo. ¿Qué pues? Este para adelante, ya, shh, no van a oír cómo es el hair, ¿eh? No van a oír cómo hacer el hair. Y eso mismo, ok, eso mismo lo vamos a juntar aquí. Vamos a hacer exactamente eso hasta abajo, chicas. Hasta abajo, hasta abajo. Váyanle pausando a su video, váyanle, para que ustedes vayan entendiéndole. Ok, ya, shh, pero calladas, si no, no van a oír ellas. Este a la mitad. No me gusta que juegue ese juego. ¿A ustedes les gusta, chicas, inventado Roblox? Ay, no, a mí no me gusta que juegue nada, pero ahorita con tal de que ande, que se deje peinar la chía. Entonces lo agarramos y este último lo vamos a juntar con el último. Y este lo aventamos. Siempre, siempre tienen que tener algo que les sostenga aquí, sí. Que les sostenga aquí y lo juntamos, chicas. Miren, es bien fácil, nada más decirlo así, váyanle agarrando. Le ponen pause para que vayan viendo, chicas. Recuerden, lo pueden bajar aquí en el grupo o en de G de Gómez. Voltea para allá. No, no, voltea para acá. Dele ahorita, no. Ahí. Voy a tener que buscar otra niña que sea mi modelo, chicas, para que deje explicar muy bien. A ver si consigo a alguien. Miren, así va a quedar. Es todo. Así va a ir quedando. Y esta que viene siendo la última, nada más lo juntamos con este mismo del último. Ahorita van a ver la magia, chicas. Lo juntamos por aquí abajo. Y es todo. Vamos a simular que lo estamos juntando con otro y le ponemos una liga. Y es todo, chicas. Esta de aquí, así quedaría. Ahorita van a ver la magia. Quedó en dos. Este lo aventamos igual. Ya nada más para finalizar. Ponemos la última liga aquí. Si en algo. En algo se traban, chicas, díganme y le regreso. ¿Ok? Mire. A ver. Miren. Así quedaría, chicas. Ahora ahí va la magia de este peinado. Vamos a agarrar esto y lo vamos a ir sacando las puras orillitas. Así, jalándole despacito las puras orillitas. Miren, las puras orillitas de todos los que fuimos juntando. Las purititititas orillitas, chicas, con mucho, mucho cuidado. Miren.
Ok, con mucho cuidado, las orillitas, para ir haciendo como burbujitas, miren. 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 ¿Vieron qué bonito? Chequen. Miren, como burbujitas. Así queda este peinadito. A mí se me hace tan bonito, como si fuera de una sirenita. Vean. Y ya aquí ustedes ya pueden hacer su elección. Si quieren que quede así, si quieren le pueden poner muchas liguitas para irlo adornando y que combine. Nada más le ponen liguitas así. Y es todo, chicas. Miren qué bonito queda este peinado. Miren, nada más sacan las orillitas, sacamos las orillitas. Muchas bailarinas yo he visto que traen este peinado. Si no sirve guía, no agarres eso. Ya te dije que veas... Que veas movies. Miren qué bonito queda. Qué bonito. Bien súper sencillo y bien fácil. Recuerden, chicas, suscríbanse de Gide Gómez. Miren la diferencia de ese a este. Ay, Dios, ya tumbé todas mis ligas. Ahora volteamos el otro lado. La que no entendió algún paso, váyanmelo diciendo, chicas. Vamos a hacer 5 colitas, recuerden. 5 colitas. Y nada más vamos a cruzar el primero con el tercero, recuerden, primero con el tercero, segundo con el cuarto, y así nos vamos a ir sucesivamente para hacer esta, es como una trencita esponjosita, yo así le digo, trencita esponjosita o bombachita, se me hace súper bonita, traten de hacer como les digo los partidos lo más derecho que puedan, si no pueden no se preocupen porque no necesita estar tan perfecto para este peinado. Y este peinado se ve bien bonito con vestidos, con su pantaloncito. Y está bien moderno. Les digo que se lo pueden hacer también a las niñas grandecitas. Y les va a encantar. Está bien fácil y bien rápido. Y súper moderno para las niñas. Entonces ya las pueden ir peinando, chicas. Y estoy tratando de enseñarles los más fáciles. Los que pueden ustedes empezar a hacer para principiantes. Entonces practiquen, si no tienen niñas con quien practicar, pídanle la sobrina, la ahijada, la nieta, de todo, si no tienen, con un cabezón, chicas, agarren con un cabezón, ay, este ya casi se me acabó, es, de este lado va a ser, ay Dios, ya las descalabré, chicas, de este lado va a ser exactamente lo mismo. Tratamos de agarrar bien, bien, bien el partido, ¿ok? Miren. Lo más derecho que podamos. Si no pueden, no se desesperen. Como les digo, poco a poco uno va a ir aprendiendo y lo va a ir haciendo un poquito mejor y mejor. Entonces, de poquito en poquito, chicas. Así para sus nietas, para todos. Les digo que se ahorra uno un buen de dinero aprendiendo a peinar, aprendiendo a hacer cosas para los mismos de su casa. Las que están viendo por primera vez este video, recuerden que hay videos de corte de pelo, de tinte, de rayos. Ahorita no he subido de esos por lo mismo que no he hecho, pero voy a estar tratando, chicas, ¿ok? Ahorita les voy a mostrar cómo se está deslavando mi cabello y les voy a platicar un poco de los cuidados y de lo que voy a hacer, ¿ok? Entonces agarramos igual, la misma colita, 2, 3, 4, 5. No más de 5 porque van a forzar demasiado la liguita. Ahorita veo los comentarios y les voy a ir diciendo, ¿ok? Estas ligas, chicas, yo las compré en el Swami. Por eso les digo que no importa. Yo las compré ahí con un muchacho que las estaba vendiendo así regular. O sea, no estaba ni vendiendo ligas. Nomás tenía esas como de más. Y yo las agarré y las compré. Y ya tengo con estas ligas como 4 años, chicas. Entonces me han salido bien y aparte de que eran muchísimas ligas. Entonces todavía ni siquiera se me acaban esas, imagínense cuántas eran, chicas. Muchísimas, pero puede ser cualquier liga, nada más. Como les digo, chicas, nada más agarren de 2 ligas. Ok, tienen que ser de 2 porque si no son de 2 se les van a trozar y no les van a durar los días. Este peinado sí no creo que nos dure porque pues este sí se lo voy a tener que deshacer para dormir porque va a estorbar. Pero este lo pueden hacer un día para la escuelita, para que se vean bien bonitas. Nomás recuerden, a la escuela
Así sea una colita, mándenlas con una sola colita, porque si no, los piojos a todo lo que dan, chicas. Entonces, no, como les digo, no tengan vergüenza, no tengan miedo, no se estresen cuando a sus niños les peguen los piojos, porque muchas veces no es ni por sucios, es porque muchos tienen el humor, así el mentado humor. Entonces, apúrense ya cuando tu hijo tiene 2, 3 meses y todavía con los piojos, pues ahí sí ya está más difícil, chicas. Entonces, tenemos que buscar rápido algo para quitárselos. Como les digo, apuración que se los peguen, eso no tiene nada de apuración. Apuración es que pasen los meses y tu hijo todavía siga con piojos, ahí sí ya es por descuido, chicas. Pero sí, si tú al momento que ves que se los pegan, enfriega a hacer todo lo que esté en tus manos para quitárselos. Por eso yo ya estoy bien, bien preparada mentalmente que a mi hija algún día se los van a pegar y yo ya tengo mi cepillito y ya tengo mi aceitito, porque no, no, no. Sus piojos no pasan de 2 días con ella. Entonces, uno para darme cuenta y el otro para quitárselos. Entonces recuerden, son nomás las colitas, 5 colitas. Ahí van 3. Ya nomás me faltan 2. Y hacemos exactamente lo mismo. No, mami, ahorita él está ahí. Déjalo que él esté ahí, ya vamos a acabar, ¿ok? Ahorita al final les voy a responder sus dudas hermosas, ¿ok? Ahí va. Vean, yo no necesito tanto agua, tanto gel, porque ella no tiene muchos chiquitos. Es lo bueno, cuando sus niñas tienen muchos cabellitos chiquitos que se les salen, sí van a necesitar echarle la crema para peinar o algún gel, chicas. Pero uno que no vean que se les reseque el cabello. Tienen que estar checando que no tenga alcohol. Que sean geles especial para niños, súper especial para niños, ¿ok? Como ese que les digo de Grissy, es buenísimo. Lo encuentran en la Walmart, en la Walgreens, en la Rite Aid. Yo los he visto ahí. Entonces, toda esa marca para niños es buenísima porque no tiene alcohol. Por lo mismo, para que no les caigan los ojos a los niños. Entonces, por eso les digo que esa marca es buena. A mí me encanta esa marca. Hey, no empecemos o te lo voy a quitar eso. Ya sabes que eso no es para enojarse. Agarramos el primero, chicas, recuerden, a la mitad y lo vamos a aventar en el tercero. Ok, partimos a la mitad. Aventamos el segundo para adelante. Y este lo vamos a juntar con el tercero. Váyanle pausando, chicas. Si no le entienden muy bien, váyanle pausando. Miren, aquí se junta y aquí pongo liga. Recuerden suscribirse, chicas, y pongan listo. Y van a hacer 5 videos o una edición de su foto. De la foto que ustedes quieran. Les voy a hacer una edición. Eso es en agradecimiento, chicas. Ok, ahora este lo voy a aventar a su contrario. Al primero que está, no. Al que sigue. El segundo se avienta con el cuarto. Ahorita, mami, ya vamos a acabar y te presto otra. Ok, se junta. Ya vamos a acabar tu peinado, LOL. Y este lo vamos a aventar con el último. Ya. Si no, no te voy a dar un candy de surprise. Este, sí. Este al último. Es difícil peinar a una niña chiquita. Imagínense el día de su bautizo cómo estaba yo, chin. Que no hallaba cómo terminarla entreteniéndola. Y yo la quise peinar porque dije, ¿cómo es posible que voy a gastar en llevar a peinar a mi hija si yo peino? Dije, no, eso es hasta pecado. Entonces yo la peiné. Y aquí en este último, ya saben, sus 2 liguitas en todo el transcurso. Entonces metemos la última liguita. Miren qué sencillo, chicas. Es tan fácil traerlas bien peinaditas. Es muy fácil. Aventamos este último aquí y listo. Ahí terminamos y recuerden, si quieren poner abajo más liguitas, pues ya es decisión propia. Ya si quieren, yo le voy a poner unas 2. Nomás para decoración y ya. 1 y 1. Ya la última y ya. Miren, así quedaría. Así también puede ser un peinado, miren, chicas. Pero nosotros vamos a hacer el esponjadito. Entonces vamos a agarrar las puntitas y sacamos las puntitas. Solo las puntitas, chicas.
Con mucho cuidadito las puras puntitas para que se deje esponjar. Puras puntitas, puras puntitas, puras puntitas, puras puntitas, puras puntitas. Y así queda el peinado, miren, súper fácil y bien bonito, vean. Y súper fácil, sí o no, está bien fácil, chicas. Ustedes fácilmente lo pueden hacer con esa inteligencia que tienen y todo lo saben hacer. Fácilmente pueden hacer el peinado. Miren, este es el resultado final. Así la mano. Miren. Miren, chicas. Aquí queda un pelito. Vean, y no está tan perfecta mi línea y aún así se ve bien bonito. Miren, las bombachitas. Párate, mami, para que te vean tu hair. Mira, párate. Párate, ya acabamos. Párate para que te vean cómo quedó tu hair. Ven aquí. 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 Miren, chicas. Voltea aquí el bueno para que te vean. Miren. Ya ustedes sabrán si aquí le ponen un moñito y aquí otro moñito. Miren, chicas. Así quedó. Ahí tengo mi bolsa de que acabo de lavar. Y así quedó el peinado. ¿A poco no está bien padre, chicas? A mí me gustó mucho, se me hace muy fácil y tengo muchísimos peinados en la cabeza, chicas. Puedo enseñarles muchísimos. Eso es nomás, nada más que uno ya vaya viendo cómo írselos haciendo. ¿Qué es el spray que le estás echando? Me pregunta Saraí. Es para desenredar. Esto se lo he hecho cada para desenredar. Tomen capturas y no ahorita subo foto. Boris, el video ahí está en el grupo. Si no, lo puedes buscar en Deyide Gómez, en YouTube. Por favor, suscríbanse, chicas. Ahí los pueden agarrar, ahí de corte de pelo, de mujer, de hombre, de abuelita, moderno, el que yo me hice. Aiden, chicas, déjenles enseño. Esta es la gorrita que les digo para cuando ya lo traen deslavado, pues estas están súper padres. Yo la compré en eBay y me salió como en $3. Entonces agarran de muchos estilos y se los pueden poner. Miren cómo está quedando ya mi cabello. Ya está así como que de más colores, se está deslavando, chicas. Entonces, esto es más o menos lo que yo quería al principio. Aquí bien rosita y acá deslavado. Pero no me lo voy a echar ahorita porque quiero ver hasta qué color queda. O sea, cuánto dura completamente y qué color queda. Así es como está quedando, chicas. De secadora, la Babyliss. Todos los productos de Babyliss, todos los de Babyliss son súper profesionales, te salen caritos, pero te van a durar añísimos, como unos 15 hasta 20 años, si tú cuidas bien tus cosas. Ahí también hay videos de cómo mantener la máquina, cómo mantener las cosas para que te sigan funcionando mucho. Cualquiera de esas cosas, chicas, te tienen que durar mínimo unos 15 años, chicas, mínimo. Por eso les digo que no importa el precio, porque entre más cuesten, pues dura más tiempo, chicas. ¿Ok? Entonces, síganle buscando. Dice, ¿tiene página para ver los peinados aparte de la personal? No. Yo no tengo página, nada más tengo en YouTube de Gide Gómez. Y pues nada más pues el Facebook de Gide Gómez, ahí me pueden encontrar. Ahí siempre mando estos videos para allá, entonces ahí los pueden ir viendo, chicas. Nada más busquen, está igual que aquí arriba, así está mi nombre, de Gide Gómez. Ahí búsquenlos y de ahí los pueden ver, los pueden ir pausando, les pueden adelantar. Todos los videos tienen título. Todos tienen título para que ustedes vayan viendo cuál es el que quieren y no pierdan el tiempo en otros videos que no les interesa. Entonces busquen realmente el título que les interesa, como el de decoloración, el de tinte, el de corte de pelo. Ahí dice todo, chicas. Entonces así no van a perder tiempo, chicas. Ok, por eso estoy haciéndolo todo más cortito. De Gide Gómez. Tiene unos ojotes, gracias Alma. Sí, tiene unos ojotes, mi niña la sacó a su papá. Las pestañas a mí y los ojotes a su papá. En de Gide Gómez, chicas, Lulu Luna, en de Gide Gómez, ahí. Sí, dice Erika, esa secadora me duró como 25 años, pero creo que mis hijos le quebraron donde se prendía. Es que todas esas, si le tienes buen mantenimiento, chica, les dura añísimos y no salen tan caras porque realmente sí les sacas. Como las máquinas, ahorita estaba viendo y creo que están $80. Es la máquina y la terminadora. Pero se los juro que les va a durar mínimo 15 años, ni modo que no desquiten en 15 años $80.
Con 8 cortes ya lo desquitaron, porque en el salón les cobran $10 mínimo. Ya ven que ahorita ya están hasta $15 los cortes. Entonces ahí pueden ir viendo. Muchas de ustedes ya me han mandado videos de todo, digo, fotos de los cortes que han hecho y están muy bien. Y como les explico bien minuciosamente, chicas, de que lo hacen, lo hacen. Entonces ahí vean los peinados, vean cómo pintarse el cabello, etcétera, etcétera, chicas. Entonces ahí véanlos. Dice, gracias, sí está bien bonito ese peinado. Siempre me ha gustado mucho. Mucho me ha gustado. Y luego si le pones como accesorios, pues se ve bien padre. Pero como esta se me desespera mucho. Tengo una sobrinita que vive aquí cerquita. Le voy a decir que se deje que venir a peinar. ¿Verdad? Sí, porque esta está muy chiquita y no se deja. Y luego pues le tengo que prestar la tablet. Y luego se enoja al estar usando la tablet porque no la sabe usar. Entonces, por eso. Dice una amiga que ella tenía Revlon. La verdad, yo no recomiendo tanto Revlon porque las Revlon son como comerciantes, se puede decir. No son profesionales. Esas las puedes comprar en cualquier lugar, pero son como para uso de casa. Se friegan bien rápido. Entonces, si van a gastar, chicas, a lo mejor van a gastar lo doble. Pero es mejor recomendable que compren como en las Alice y en esos lugares que son cosas profesionales, porque les van a aguantar mucho, mucho tiempo, de verdad. Entonces les conviene una secadora, una plancha. Las planchas de la Babyliss son buenísimas. Chicas, recuerden el tip que les he dado. Cuando compren plancha, compren la más delgadita, porque así pueden hacer desde cabellos cortos hasta cabellos muy largos, o pueden hacer chinos más apretaditos. Entonces es mejor entre más delgadita la plancha que usen, chicas. Y una plancha, pueden hacer tantas cosas con una plancha, nomás porque yo estoy bien pelona, si no les enseñaba, chicas. Desde rizos, desde muchísimas cosas. Al tener una plancha, ya olvídense de todos los demás aparatos, porque una plancha te hace lo de todo. Con que tengan plancha y secadora, se pueden hacer un millón de cosas en su cabello, chicas. Para que no se les enrede el pelo, es este. Este es el que les digo. En Walmart yo lo he visto mucho. Cuesta como $2, más o menos. Entonces está muy económico y es muy bueno, chicas. Voy viendo sus mensajes. Ahorita al terminar el video, de todas maneras, yo les voy a escribir las respuestas, voy a tratar. Y sí, chicas, las ligas, como les digo, también ahí en las Alice venden muchas ligas. Nada más recuerden, cuando ya usaron una, como esta ya las usé para sostenerle, estas ya de plano ya no sirven. Porque si ya las estiraste una vez, ya no las puedes volver a usar. Porque si las vuelves a usar, el peinado no les va a durar nada, nada, nada. Entonces tienen que ser nuevecita la liga. Saludos a mi prima que nos está viendo desde Guadalajara. Fíjense, tenemos personas desde Guadalajara. Saludos, Naye. Todas las chicas, entonces, espero estén aprendiendo los peinados. Están muy facilitos. Practiquen con sus niñas, con la vecina, con la cuñada, con la que sea. Hasta uno mismo se los puede ir haciendo, chicas. Entonces ya saben, ahorita pongan listo y les regalo 5 videos, 5 ediciones de video, pero necesito que vayan y se suscriban. Si ya están suscritas, nomás pongan listo y ya, yo ahorita les pongo. Y recuerden, chicas, apoyémonos. Muchas gracias a todas que vieron el video. Y ahorita voy a ir buscando cosas, por lo mismo que la basura, a ver si no me lleva. No, les digo, como ahorita no he salido a comprar cosas así como para irles mostrando más tips, pero ya primero Dios, ya están abriendo todo, entonces ya voy a ir comprando de una cosita y de otra, así con paciencia, chicas, porque pues ya ven que aquí todo sale carito. Entonces de paciencia voy a ir comprando de poquito en poquitas cosas, las enseño a que las sepan usar y a ponérsela en su cabello. Lo que más me interesa es que quiero comprar ampolletas, así yo las conozco, no sé aquí cómo se llamen. Es para las que tienen el cabello reseco. Entonces eso me urge comprar para enseñarles cómo ponérselas. Esas son buenísimas para el cabello maltratado. Ahorita Leo, hacer trenzas, ok. Voy a enseñarles eso de las trenzas, esas aprenden fácil, nada más pongan mucha atención. Ahorita repitan todos los videos que ya puse. Repítanlos para que sus ojos y su mente se vaya adaptando a los peinados, chicas. Porque ya ustedes ir viendo, ya van a ir aprendiendo. Y, oh, aquí le haces aquí, aquí le haces acá y así. Y su mente se va a ir acoplando a esa idea y ya se les va a hacer más fácil los peinados. ¿Ok, chicas? Bueno, entonces las dejo. Si Dios quiere, nos vemos mañana o pasado más tardar. 10 de la mañana, California, chicas. ¿Ok? Vean todos los videos. Compártanlos, guárdenlos para que ustedes los tengan ahí facilito para cuando los quieran hacer, chicas. Cuídense, échenle ganas, coman bien, cuiden a su familia, a sus bebés.
échenle ganas, chicas, no se dejen de caer, ¿ok? Y nos vemos en 2 días, si Dios quiere. Échenle ganas y nos vemos, hermosas. Bye.